seguir avanzando. El gobierno ha publicado un protocolo para la reapertura y el funcionamiento del comercio, incluyendo los centros comerciales, que se han mantenido cerrados por la pandemia del coronavirus. ¿Cuándo abrirá el comercio, los malls? ¿Es el momento para hacerlo? Bueno, son varias discusiones que están sobre la mesa. Se lo preguntamos a Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Estamos bien, aquí atentos a sus preguntas. Bueno, en primer lugar, se ha publicado por parte del gobierno este instructivo, esta forma, ¿verdad?, mediante la cual el comercio deberá abrir bajo una serie de medidas para garantizar la seguridad, no solamente del público, sino que también, por cierto, de la gente que trabaja en el comercio. ¿Ustedes han suscrito ese acuerdo? ¿Están plenamente coincidentes con todo lo que se plantea en el protocolo? Sí, Gonzalo, este instructivo del gobierno tiene su origen justamente en el trabajo que hicimos en la Cámara Nacional de Comercio en conjunto con la Asociación de Supermercados y la Cámara de Centros Comerciales, y sobre la experiencia que ha tenido el sector supermercadista y de la farmacia en lo que se ha llamado el comercio esencial durante esta pandemia, y que ha sido un ejercicio muy exitoso en el sentido de salvaguardar trabajo y pandemia, y hacerlos compatibles y seguir atendiendo a la población que ha requerido de esos bienes esenciales, como ya he dicho, para su abastecimiento. Y esto ha funcionado extraordinariamente bien. Nosotros como consumidores a lo largo del país hemos podido experimentar cómo han funcionado de bien los protocolos y las buenas prácticas de esta industria. Entonces, sobre la base de esta experiencia, redactamos este protocolo, se lo mandamos ayer mismo al gobierno. El gobierno tomó conocimiento y dijo: oye, me parece muy interesante el trabajo que ustedes han hecho, yo quiero avalarlo, quiero hacerlo como un instrumento propio, oficial de la autoridad. ¿Qué les parece? Dijimos, nos parece extraordinariamente bien, porque eso le da muchísimo más fuerza a nuestro propio documento para que pueda hacerse aplicable a todo el país. Entonces estamos muy contentos, estamos muy de acuerdo con este protocolo, con este instructivo que ha elaborado el gobierno, y ahora lo que tenemos que ponernos a trabajar, Gonzalo, a lo largo de todo el país, que es lo que representa la Cámara Nacional, para implementarlo y velar por su cumplimiento. Sí, ustedes se adhieren entonces al protocolo que en buena parte fue planteado por ustedes mismos. El gobierno así lo ha extendido. Ahora, esto es para reabrir pronto. Le pregunto derechamente en la práctica. Hoy día legalmente los malls, los centros comerciales, podrían abrir, ¿no? Podrían abrir este fin de semana, podrían abrir mañana. ¿Eso va a pasar? Bueno, yo no lo sé. Podrían abrir, pero es una decisión de ellos. Nosotros como gremio lo que hemos hecho es entregar esta herramienta, este instrumento, que ahora viene con el aval del Estado, lo cual es muy bueno, como he dicho, para que el sector comercio en general, los que están funcionando desde antes, porque hay una parte importante del comercio, Gonzalo, que ha seguido operando, los pequeños comercios, los comercios de barrio, sí, claro, para ellos también es aplicable este protocolo, ¿no? Y los malls o las multitiendas que decidan abrir cuando quieran, cuando ellos lo dispongan, cuando ellos lo estimen oportuno, también apliquen este protocolo. Pero este protocolo no es para la apertura de los malls o de las multitiendas, sino que es un instrumento general para todo el comercio, porque nosotros hemos dicho desde la Cámara Nacional de Comercio que el comercio está, nuestra actividad está en una campaña nacional desde hace más de un mes de que el comercio frena la curva de la pandemia. Ese objetivo es esencial para nosotros, porque aunque no estamos en una crisis como la que vivimos en países europeos, todavía no está ganada la batalla al COVID-19 y tenemos que seguir pendientes de ese combate, de frenar la curva. Yo entiendo que acá, en definitiva, se deja a partir de ahora en las manos de cada operador la apertura o no de un centro comercial. Pensémoslo también esto no solamente como un negocio, que lo es, sino que también es una oportunidad laboral para mucha gente que está esperando también reintegrarse a su trabajo. Veámoslo desde las dos perspectivas. Dicho eso, la gran pregunta es si es prudente sanitariamente correr este riesgo. Y no lo planteo solo yo. Mire, Paula Valverde, presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, que agrupa varias tiendas, dice: sería un desacierto aperturar los centros comerciales justo cuando el gobierno, el propio gobierno, anuncia que las próximas semanas se va a generar el pic de contagio. Ayer tuvimos 500 y tanto, hoy día 400 y tanto, 11 muertos ayer, 11 muertos hoy día. Se nos dice que la próxima y la subsiguiente esto va a ser peor.
¿Es prudente correr el riesgo? Bueno, buena reflexión la de Paula, la conozco mucho, tengo un gran aprecio por ella como dirigente gremial, es muy respetable su opinión. Compartámosla, veamos cómo ¿usted la comparte? Se puede o se debe funcionar. Yo comparto la inquietud, Gonzalo, y comparto la inquietud de mucha gente en este sentido. Lo que hay que ver es esta compatibilización entre el trabajo y el combate al COVID-19. Y creo yo que la experiencia de supermercados y de farmacias en este periodo ha demostrado que es compatible poder seguir funcionando como comercio y poder no contribuir a la propagación del virus, porque eso es lo que estamos hablando en el caso nuestro, de nuestra actividad. Aquí confluye el público, hay agrupación de personas, y eso está claro que no contribuye a la erradicación del virus, sino que al efecto contrario. Pero hay maneras paliativas que se pueden, protocolos, y eso es lo que nosotros hemos entregado como herramienta a todo el comercio nacional, porque el virus del comercio no solo se puede propagar en los malls, sino que en los comercios en general también. Y ahí este protocolo, este instructivo, es clave para que sigamos luchando en pos de la erradicación de esta pandemia que tan preocupados nos tiene. Entonces, ¿es oportuno o no abrir los malls? Bueno, dependerá de cada operador, del acuerdo que adopte el consul locatario. Manuel, Paula Valverde representa a los locatarios de mall. Tienen que conversar entre ellos y ver si pueden tomar las medidas del caso para evitar el contagio o no. Si llegan a la conclusión de que no es así, pues no abrirán. He estado leyendo antes de esta entrevista, Gonzalo, las declaraciones del señor Horst Pohlmann, que es el controlador del grupo Cencosud, que acaba de decir hace pocos minutos que Cencosud no abrirá su mall por el momento. Bueno, perfecto, es una decisión de ellos. Nosotros como gremio no estamos diciendo que lo hagan o lo dejen de hacer. Manuel, a ver, yo sé que usted es un representante gremial. Es difícil manifestarse en términos generales, pero la pregunta es, estamos en una situación distinta, Manuel. Yo imagino que para usted también esto es nuevo. Y también muchas cosas de las que están pasando le deben provocar, imagino yo, una reflexión personal. ¿Podemos dejar a la voluntad de un operador en estas circunstancias si está bien o no está bien, o si es bueno o no es bueno arriesgar una vida? ¿O debería ser distinto? Se lo pregunto porque yo sé que le deben haber consultado mucho por las palabras de su gerente, que fueron muy polémicas, en torno a de no podemos matar el comercio para salvar vidas. Pero ¿Queda esa situación encima de la mesa, Manuel? En que tal vez gente que nos está viendo percibe en que el interés económico a veces se superpone al interés sanitario. ¿Cuál es su reflexión, habiendo pasado horas de estas declaraciones? ¿Qué ha pensado en torno a lo que está pasando? Bueno, esas declaraciones no tienen nada que ver con mi gremio. Es desde la Cámara de Comercio de Santiago. De Santiago. Que es un gremio sí, pero me refiero a la Cámara Nacional. No es lo sí, mismo, y que pero nosotros estamos hablando sí, del no comercio. Es lo mismo, ¿no? Y yo, a eso me refiero. Y yo estoy diciendo, y yo lo que quiero decir con esto, Gonzalo, es que nosotros rechazamos profundamente esa reflexión. Creemos que ese no es el dilema al que deberíamos estar abocados. Jamás se puede poner en juego la salud de la población, menos estando en una pandemia como la que estamos viviendo en el país, en aras de abrir o del factor económico, aunque sea el trabajo, el mundo laboral. Entonces, bueno, eso está descartado. Lo que nosotros estamos planteando es otra reflexión. Es que si se puede prudentemente, si en consonancia con las autoridades, viendo en qué regiones del país se puede conciliar el interés sanitario con el interés laboral. Hemos visto algunos casos en que se ha podido, como las que ya he ejemplificado en esta conversación. Puede que en otros no sea posible. Hemos visto la declaración del señor Pohlmann hace pocos minutos. Él debe considerar que no es posible conciliar esto, que no es prudente, y él ha decidido seguir con sus malls cerrados. Bueno, fantástico. Esta es la misma discusión que se da a nivel público, Gonzalo, entre las cuarentenas generales o las cuarentenas parciales. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad con las comunas o con las regiones del país? Esto es lo que hay que ir monitoreando todo el tiempo entre todos, porque usted ha dicho muy bien que estamos aprendiendo con esta situación crítica en el país, y hay un aprendizaje en el mundo también, sí, sobre Manuel, este particular. Entonces, vamos viendo cómo. Sí. Yo no tengo una verdad absoluta como en esto, no tengo una recomendación. Ya, pero creo que el llamado pero que hace usted a la prudencia es válido. Sí, se lo pregunto. Es válido.
muy de buena voluntad. Si usted fuera el dueño del mall, si usted fuera Paulman, ¿usted abre mañana? ¿Usted abre mientras no pasen las dos semanas del PIC? Depende, yo diría depende. No me gusta la, la. ¿Sería prudente cuando viene el PIC? Es que nos están anunciando el PIC hace mucho rato. No, siempre han hablado de la última semana de abril y la primera de mayo. 100.000 contagiados. Bueno, hay que hablarlo con las autoridades sanitarias, ver en qué comuna. Yo sería, mire, Gonzalo, yo sería muy prudente en esta materia, tanto para abrir como para no abrir, porque las dos opciones, de verdad, lo digo de corazón, tienen implicancias importantes y válidas. Todas ellas son válidas y hay que sopesarlas con cuidado y ver prudentemente, gradualmente, cuidadosamente, qué es lo mejor para resolver. Quizá esta decisión que hemos conocido del Grupo Cencosud es que en la duda abstente, y ellos han decidido, frente a todas estas incógnitas que estamos viviendo, seguir cerrados, como es lo que decidimos con la Cámara Nacional de Comercio y ellos hace un mes atrás, con el ministro de Economía, don Lucas Palacio, que decidimos bajar la cortina. Si el Grupo Cencosud, como nos ha anunciado recientemente, dice yo quiero seguir con la cortina abajo, bueno, es completamente legítimo. Yo como gremio no tengo una respuesta para todas las considerandos que tienen que tener en la mano ellos son diversos pues, y sobre esa base tomar una decisión. Manuel Melero, como siempre, gracias por la gentileza de contestar nuestras preguntas y de acompañarnos en 24 tarde. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Buenas tardes. Avancemos con otro tema, un proyecto de ley.